corporación que tengo. Y me alegra una satisfacción de ver aquí toda la plaza llena como antes de la pandemia. Jobs, que es el fundador de Apple, que creó el iPad, el móvil, el iPhone, diseñó la forma de navegar de que todos utilizamos hoy en la mano. Estoy hablando también de Elon Musk, que ha creado hace 10 años una primera compañía de coches eléctricos y su futuro es la sostenibilidad de la automoción, ¿no? que tenemos que tener presente la sostenibilidad del mundo. Y también el CEO de Google, Don Google, ¿no? ¿Quién no accede a Google a buscar algo? Bueno, pues he estado pensando en cómo poder orientar el discurso de hoy. Como veis, no tengo papel, estoy improvisando siguiendo un esquema que tengo aquí. Me lo he planteado para ser yo mismo, ¿no? No quiero que sea una máquina hablando, quiero ser yo mismo y hablar a mis amigos, mis vecinos y todo el pueblo que realmente adoro. La historia en la que me voy a basar es el último discurso que dio el CEO de Google, en el que se basaba en una historia de: imaginaros cada uno de vosotros si tenéis 4 bolas y las tenéis que mantener en el aire. 3 son de cristal y una es de goma. Las de cristal son familia, amigos, salud, y la de goma es trabajo. La de goma, si se cae, puede levantarse muy rápidamente. Ahora, las de cristal, si se caen, es muy difícil que vuelvan a su estado anterior. Se puede reemplazar, pero muy difícil que vuelvan a su estado interior. Pues en base a este discurso que dio el CEO de Google, voy a orientar mi charla. Voy a empezar por el trabajo, por la bola de trabajo, que es la bola de goma, la de menos riesgo. Para mí, el trabajo es algo muy importante en la vida. Realmente es en lo que dedicamos al menos un tercio de nuestra vida. Para mí, ese tercio debe de ser un tiempo en el que disfrute y en el que realmente me apasione. No concibo un trabajo en el que vaya renegado desde primera hora de la mañana. Cuenta que necesitaba y que creo una vez después de pensar me di cuenta que mi pasión era la tecnología y por lo tanto me puse a estudiar informática. Cuando acabé informática hice un máster en Salamanca y en ese máster, cuando acabé, me ofrecieron ser profesor de 3 asignaturas y liderar un proyecto con Airtel, la actual Vodafone. Y yo encantado, sin experiencia profesional, pero me iba a hablar con el director de innovación de Vodafone, a Madrid, en una de las torres grandes, ¿no? Y yo me iba a hablar con mi chaleco salmantino, mi traje, a hablarle y proponerle temas de innovación. Y él se le iluminaban los ojos y decía: ¡joder, qué interesante! Bueno, pues desde aquel momento logramos cerrar un proyecto enorme y pasamos en la empresa en la que me contrataron, GPM, pasamos el primer año de 5 a 100 personas. Y ese es mi inicio de mi etapa profesional. En Colombia, yo le dije, sí, en esa misma reunión, con una condición: después de un mes decido si me quiero volver o no. Y claro, imaginaros cuando vine a casa, mis amigos: pero Colombia, tú estás loco, pero asesinatos, secuestros, ¿estás realmente bien? Yo digo, sí, completamente, es mi oportunidad de mi vida. En la vida pasan trenes y está en ti en decidir si los coges o no. Yo los suelo coger todos porque soy un tío que está atrevido, pero eso es una lección que realmente, y me funcionó bien. Fuimos a Colombia para un año, para liderar la tecnología de un grupo de call sanitas en Colombia y Venezuela, de 5.000 personas, y yo con 26 años lideraba a 60 personas, todos mayores que yo. Y tuve la suerte de que mi mujer también fue a Colombia y tuve la suerte de ser profesora en los Reyes Católicos. Y no nos quedamos un año, sino nos quedamos 3, ¿no? Para nosotros fue una etapa muy bonita en la que nos permitió crecer profesionalmente, conocer Latinoamérica e invertir, hacer las primeras inversiones, ¿no? De ahí salió también un poco mi espíritu emprendedor. Y de ahí también nos dimos cuenta todo lo bueno que tiene España. Muy bien, pues cuando volví de Colombia me ofrecieron ser el director general del grupo, ¿no? Lideraba ya unas 100 y pico personas y todo iba genial. Hasta diciembre del 2011. En ese momento era una empresa tecnológica en Salamanca y creamos un proyecto de 2 millones de euros del gobierno. Y una vez que entró en cuenta, nuestro único socio jamonero de Guijuelo,
a los 5 minutos se llevó la pasta. Se llevó la pasta para cubrir alguno de sus problemas que tenía. Y en ese momento, recordad las bolas, bola de goma, hizo mi bola que iba para arriba, ¡bum! Y se cayó en picado. En abril del 2012, en la cola del paro, con mis compañeros de trabajo. 2012, si recordáis, era el momento, uno de los momentos críticos en el que estábamos viviendo la crisis financiera más importante a nivel mundial, donde había pesimismo, donde ¿qué vas a hacer? Yo soy, me considero un tipo optimista, y en ese momento empecé a ver oportunidades donde, donde está la crisis. Cuando hay crisis, la gente cambia de hábitos, las empresas cambian de hábitos y por lo tanto hay oportunidades. Y en ese momento, con mi actual socio Emilio Galán, el CTO de Bionbrice, que ya habíamos hablado en su momento de crear una empresa, nos decidimos crear nuestro propio negocio. Habíamos tenido una gran experiencia internacional de innovación y era el momento de ponerlo en práctica en nuestro propio negocio, ¿no? Y durante 4 meses no sabíamos qué hacer. Queríamos que el propósito de vida fuera ese y por otra parte que fuese en Salamanca, generar puestos de trabajo de calidad, pero no sabíamos qué queríamos hacer. Y mi hermana, a la cual estoy muy agradecido, porque ha venido hoy en exclusiva a escucharme y a disfrutar de hoy. Muchas gracias, Anita. Mi hermana trabaja en hoteles y me decía, oye, ¿sabes que los hoteles están cambiando las formas de trabajar, ¿no? Antes un hotel, como vendía, era cuando una persona entraba en el hotel, le vendía una habitación en función del reloj y los zapatos. En función del reloj y los zapatos decía, le voy a clavar, le voy a vender una habitación normal porque no llega más. Hoy día es imposible, ya la mayor parte de la gente, no sé si viajáis cuando vais a un hotel, ya tenéis su reserva hecha en el móvil, de Google, de Booking, etc., ¿no? Bueno, pues en ese momento exploramos esa oportunidad de negocio y evidentemente decidimos invertir por ella y creamos Bionbrice, lo que hoy es mi empresa. ¿Y Bionbrice qué es? Bueno, pues es una tecnología que lo que hace es analizar los precios de los hoteles competidores, analizar los comentarios de los hoteles competidores y las reservas que le entran al hotel, y con un algoritmo decidir y poner automáticamente los precios para los próximos 360 días en tiempo real, ¿no? Y es una tecnología muy compleja que ya hemos trabajado ya 10 años y estamos empezando a posicionar muy top a nivel internacional. Hoy día somos 65 personas y tenemos oficinas en México, Colombia, España y estamos abriendo en Alemania y con partners en África. Estamos creciendo muchísimo y la verdad que me siento orgulloso, ¿no?, de dónde estamos. Vale, ahora vamos a pasar a las 3 bolas de cristal. La primera es amigos. Tenemos la fortuna de tener una pandilla de amigos que se llama Los Gallos de Villamayor y que tenemos una relación extraordinaria y que nos permiten viajar, salir a tomar cerveza, estar, jugar, los niños, eso es fantástico, ¿no? Pero por otra parte, en Vitigudino tenemos la gran familia de los Chencos, que por cierto, viva los Chencos, eso es, lo tenía que decir. Y el grupo de 76, que por ahí también veo a Sonia y además el grupo de 76, que es mi año, y eso es impagable. Y para nosotros las fiestas de Guadramiro, estas que se están empezando a vivir, y más ahora, como decía Berna, después de 3 años, creo que van a ser unas fiestas extraordinarias. Para nosotros siempre las cogíamos con muchísima ilusión, porque son de las primeras fiestas del verano, ¿no? Y la verdad es que se disfrutan muchísimo. La tercera bola es la bola de la salud y bienestar, ¿no? Y aquí lo más importante para poder mantener las 4 bolas creo que es la energía que uno tenga en el cuerpo y la mente. Y por lo tanto aquí lo más importante es sentirte bien físicamente y sentirte bien mentalmente. Y en cuanto lo más importante es tener una dieta equilibrada, ¿no? Y en ese sentido te tengo que dar unas gracias a mi mujer Maite, porque es... me ayuda mucho en intentar tener una dieta equilibrada. Otra cosa es que lo cumpla, pero un notable yo creo que sí me saca. Y otra cosa es el deporte. A mí me apasiona el deporte. Otra cosa es el tiempo que pueda tener, ¿no? Y el deporte, uno, deporte y salir al campo durante un día de la semana, lo necesito. Para mí me fascinan 2 deportes. Uno es la bici, la mountain bike, donde tengo un grupo en Villamayor donde vivimos, y otro grupo en Vitigudino, los bicicletas, que también es la caza.
La caza me la ha inculcado mi padre, y también viene de mi abuelo Alejo de Yecla. Desde los 9 años vengo cazando, primero con palo y luego con escopeta. Y la verdad es que caza y guadramiro están directamente relacionados. Para mí la caza es convivir con un grupo de amigos que llevamos ya años y años cazando, ¿no? Y creo que por aquí veo muchas caras, ¿no? A David, que se acaba de incorporar, también es un muy buen cazador. A los hermanos Javi y Andrés, a Berna, que también cazaba con palo, cazaba, ¿verdad? Con David, Manolo y Pedro, que nos acordamos mucho de Pedro Madraviña. Pedro fue una gran persona y nos lo pasamos muy bien con él en el campo y en la cena, ¿no? A Javi, que lo tengo por aquí también, y a su padre Sebe, ¿no? Son maravillosos. A Maya, Guille, que veis ahí esos dos grandes niños en color amarillo, y Andrea, que Andrea vendrá mañana porque está en campamento, ¿no? Y son mi motor de vida. Por otra parte, mis padres, ¿no? Mis padres me lo han dado todo en la vida y me han inculcado respeto y libertad, que en gran parte les debo todo lo que he podido crecer. Por supuesto, mis suegros y mis tíos, que me han acompañado el día de hoy, están ahí al fondo, muchas gracias. Y mis tíos Jesús, Vicen, Manolo, mis primos y mi sobrino, ¿no? Raúl, a Blanquita y Alejo no ha podido venir. Para mí es mi familia. Pero me quiero detener en mi abuela. Mi abuela que ha cumplido 94 años y es una gran persona. Mi abuela yo nunca he oído a mi abuela hablar mal a nadie. Es una persona que siempre ha estado al servicio de todos. Es una persona que... ¡Un aplauso para mi abuela! Y que hace un año perdimos a mi abuelo, pero han podido estar 94 años y 93 años juntos, ¿eh? Yo creo que poca gente va a tener la suerte de poder llegar tan bien a esa edad. Y la cabeza que tiene mi abuela es brutal. Yo tenía ya de pequeño de ir por cualquier valle, de ir con mi abuelo a buscar las vacas, a los diferentes, al marmelero, al caño de las rodillas. Tengo por aquí también apuntado. Me acordé mucho de cuando era al bar, de ir con mi abuelo a moler el grano y a traer la harina, ¿no? Y luego un mensaje importante y especial a la consola, que iba con mi abuela y mi madre y mi abuelo también al sitio de la consola, a tu abuela. Oye, no tú le pedías algo y te lo traía. No había producto que la consola en su tienda no lo trajera. Yo creo que Amazon le ha copiado la receta a la consola. Si estás por ahí en la consola, enhorabuena, que lo has dado todo. Por otra parte, mis tíos, ¿no? Me acuerdo mucho de Jesús y Vicente y Manolo, que en estas fiestas siempre llevaban a cantantes a cenar a casa, ¿no? Y a chupar. El primero de ellos es el trabajo y sacrificio de la gente de Guadramiro. Creo que no hace falta describirlo más, ¿entiendes? Y este trabajo y sacrificio lo tenemos mi socio y yo en toda la empresa, ¿no? Cuando entró el COVID, yo, que me dedico a tecnología para hoteles, y mi mujer, que se dedica al gimnasio, imaginaros el día más uno del COVID. Todos nuestros clientes cerraron. Y yo tengo 65 personas y mi mujer tiene unas cuantas. La responsabilidad. Bueno, pues este valor a mí me dio la fuerza. Yo hablé con los inversores, digo, mira, primero la gente, primero son los clientes, y ahora toca poner dinero y arrimar el hombro. Pues esa valentía nos permitió salir reforzados del COVID y poder crecer hoy y poderle empezar a ganar a nuestro competidor americano, ¿no? El segundo gran valor es el trabajo en equipo. Yo recuerdo las matanzas o cuando ibas a por sandías o por... Siempre iba gente, siempre había trabajado en equipo. O te llamaban y ibas, no importaba. Y ese valor es fundamental a día de hoy. El trabajo en equipo en una organización es algo fundamental si quieres que esa organización tenga éxito, ¿no? Y el último es el buen rollo que percibo en Guadramiro. Habrá mal rollo con alguna persona, por supuesto, como en todos lados. Pero es un pueblo en el que os lleváis bien y eso, por favor, mantenerlo. Y por ahí, y para acabar, que tengáis muy buen rollo en estos días. Y, por supuesto, felices fiestas, feliz Guadramiro y feliz San Cristóbal.
Ya. ¡Viva San Cristóbal! ¡Viva! ¡Viva Madre Mía! ¡Viva! ¡Que lo pasáis bien!